Ahora sí. Hola, sonido, sí, ok. Ok, sí. Hola, ok, un, dos. Se cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cantemos todos, te alabo una vez más, te alabo. No se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Una vez más todos, te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Yo te alabo, Señor, yo te alabo. Yo te alabo, Señor, yo te alabo. Para mí, porque junto a mí vas caminando.
porque siento tu presencia junto a mí. Te alabo, te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Hermanos y hermanas, ustedes que están aquí presentes en el templo y todos los que están allá en las casas, en las familias donde estén, los invito a estar este tiempo tan bonito, consagrado para el Señor, para estar con Él. No piensen más. Simplemente como María, ya cuando Jesús entró en su casa, dirige tu mirada hacia el Señor y míralo. Míralo, que Él sí te mira. Él sí te está mirando. Déjate mirar por el Señor. Y sencillamente mientras Él te mira, tú le dices: yo te alabo. Te alabo, Señor, yo te alabo. Alabar es un verbo que solamente se lo atribuimos a Dios. Solo Él es digno de nuestra alabanza. Porque es el Dios, porque es el que todo lo puede, porque es el único capaz de darte sabiduría, de sanar tus heridas, de fortalecer tu corazón, de llenarte de fortaleza, de dar firmeza a tus pasos y decisión a tu mente. Es el único que te consuela con el bálsamo de su misericordia. Solo de la mano de Él tú puedes levantarte y caminar. Hemos venido a eso, a estar con el Señor, porque está aquí y queremos hacerle sentir que nosotros estamos contentos de saber que Él está aquí. Por eso lo miramos, porque sabemos que Él nos mira. El Señor te está mirando donde tú estés. Siente la mirada de Jesús que se descarga con su brillo sobre tu rostro, sobre todo tu cuerpo, sobre tu familia. Y si hay algo en tu cuerpo que ahora te duele, siente que la mirada de Jesús se descarga sobre esa parte de tu cuerpo y te sana. Y si hay algo en tu vida y en tu alma que en este momento te duele, deja que el Señor mire esa parte de tu vida y de tu alma y te sane. Yo los invito para que de pie, todos mirando al Señor, como tú quieras, si quieres abre tus manos o manténlas juntas, como tú quieras, pero míralo y cántale conmigo. Y mientras le vas cantando, vas pensando en tus motivos, en tus razones, en las bendiciones que Él te ha dado, y dile: te alabo, Señor, te alabamos. Vamos. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Una vez más. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser.
otra vez, más fuerte, cántale. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cántale y deja que Él te mire. Déjate sanar por el Señor. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Última vez. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Señor, saber que estás aquí, que tú eres milagroso, que tú me bendices, que me has bendecido siempre y que siempre me bendecirás. Saber que siempre te encuentro cuando vengo a buscarte y que siempre estás ahí para mirarme y para tocarme y bendecirme, para escuchar mi voz y secar mis lágrimas, para perfumar mis alegrías, mis emociones y mis gozos, para fortalecerme en mis debilidades y liberarme del temor y del miedo, hace que te adore, Señor. Y adorarte quiere decir que reconozco lo que tú eres, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el que tenía que venir al mundo, el único camino, verdad y vida, que a mí me puede dar eso, vida en abundancia. Tú eres el único, Señor, que puede reconstruir en mí la confianza, la esperanza y la fe. Solo tú, Jesús, puedes reconstruir mi familia y en mi familia la paz y la unidad y la fortaleza y la bendición. Por eso yo te adoro, Señor, y te adoraré siempre. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú.
cantando mi corazón. Ustedes, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Ustedes, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Hermano, recuerda que solo cuando tú reconozcas que Él es el Señor y que no hay ninguna fuerza ni poder por encima de Jesús, tú serás sanado y serás liberado y serás bendecido. Recuerda que esta semana leíamos el texto de la mujer cananea que pidió a Jesús por la sanación de su hija, atormentada por el mal. Y ella le gritaba en medio de la multitud. Los discípulos quisieron callarla, pero ella seguía convencida que Jesús la podía sanar. Y cuando Jesús la atiende, le coloca una prueba para darse cuenta hasta dónde llegaba su confianza, hasta dónde llegaba su convencimiento de que Él y solo Él la podía sanar. Y ella le responde, haciéndole sentir que no importaba que no fuera de su pueblo, de su raza. Lo que importaba era que ella creía y confiaba en Él, que la podía sanar. Y Jesús le dijo, qué fe grande la que tienes. Esa fe que tú tienes ha sanado tu hija. Que se haga como tú crees. Hermano, cree, pero cree en Él y solo en Él. No creas en más, no creas en el mal, en el maligno, en la oscuridad. No creas en ningún poder de tiniebla, cree en Él, porque Él es el que tiene el poder, porque Él es el que está de tu parte, Él es el que te mira en esta hora. Y por eso cántale y dile, yo creo en ti, Señor, por eso te adoraré. Yo confío en ti, Jesús, por eso te adoraré. Yo te entrego mi casa, mi familia, mi hogar. Te entrego mi cuerpo, mi salud, mi trabajo. Te entrego mis necesidades, mis anhelos. Te entrego mi corazón, mi necesidad de paz. Te entrego mis alegrías, Señor, mis gozos. Toda mi confianza te la entrego, porque sé que aquí estás, Señor, y que eres poderoso. Y que tú estás de mi parte y a mi favor. Por eso, Señor, porque eres milagroso, porque tú logras lo que el hombre no logra, porque tú puedes lo que yo no puedo, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón. Ustedes, te adoro. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí
tú estás tocando mi corazón. Ustedes solos, ustedes solos. Más fuerte. Te adoraré. Una vez más. Aquí estás sanando mi corazón. Ustedes solos. Todos, aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Ahora nos colocamos de pie y vamos a expresar ese gozo en el corazón. No tengas miedo, nunca miedo. No tengas temor ni vergüenza. Que te vean que estás reconociendo a Jesús. Aquella mujer no tuvo miedo de todos los que la miraban y criticaban, inclusive los discípulos, gritaba: Jesús, ten compasión de mí. No tengas miedo, con gozo, con alegría, exprésale con el canto, con tu voz, con tus manos, con tu ritmo, con tu confianza al Señor, que Él puede tener compasión de ti. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzarán, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma
Señor, Señor, Espíritu de poder, Señor, Señor, Espíritu de poder, Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vida de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le sigo alabando, y yo le sigo alabando. Nosotros, no Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. La única razón de mi adoración. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Aquí en tu presencia, Señor, quiero darte gracias. Aquí en tu presencia, Señor, quiero mirar mi vida. Y en cada momento de mi vida, ver un momento de luz, de resplandor, como te veo a ti en este momento, aquí en este altar, un sol radiante y luminoso que nos contagia desde ahí luz a todos los que te miramos. Hoy ha sido un día de luz en mi vida, Señor. Como todos los días de mi vida cuando pongo la confianza en ti. La oscuridad no falta. En este momento el templo está lleno de oscuridad y de tinieblas, pero en el lugar principal no hay oscuridad, hay luz, porque estás tú ahí, Señor.
Y esa es mi vida, invadida por oscuridad constantemente. Todo aquello que es negativo es oscuridad. No solo mis pecados y mis errores, también mis adversidades y mis dificultades y mis problemas y las eventualidades con las que me encuentro de pronto, sin querer y sin pensar, y las crisis y los vacíos y los obstáculos y las piedras en el camino y voces que no quiero escuchar. Pero en medio de toda esa oscuridad, Señor, pienso en ti, invoco tu nombre, Señor, y veo una luz. Esa luz que eres tú, que me vuelves a dar fe y confianza, que me empodera, que le da resplandor a aquella tiniebla, aquel nubarrón que ha querido posarse sobre mí, sobre mi camino. Gracias, Señor. Aquí en tu presencia, aquí delante de ti, Señor, yo quiero cantarte y adorarte y darte gracias, porque eso eres en mi vida. Esa es tu salud, esa es tu salvación, lo que tú trajiste, lo que viniste a ofrecernos, sacarnos de la oscuridad y mostrarnos un camino luminoso, posible, un camino mejor, no un camino fácil, ni cómodo ni llevadero, pero sí posible, que conduce con seguridad a verdes pastos y aguas cristalinas, a mesas abundantes, a sentir que eres tú, Señor, quien unge mi cabeza con óleo perfumado, el de tu gracia, el de tu bendición. Aquí en tu presencia, Señor, he venido a darte gracias. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Tú tienes muchos motivos, hermano, para decirle al Señor gracias aquí en tu presencia. Claro, ustedes y yo nos fijamos y nos posamos más y le damos más acento a lo que nos causa dolor, a lo que nos inquieta. Pero piensa en todas las cosas que tú has superado, en todas las batallas que has vencido, de todos los abismos que has logrado salir, de todo el fango y el pantano que tú has logrado liberarte, porque una luz te mostró el camino, porque el Señor tuvo compasión de ti y salvó tu vida, y salvó tu alma y tu corazón, y salvó tu casa y tu hogar, y sanó tu cuerpo, y sanó tus heridas, y te abrió caminos y oportunidades, y te despejó el horizonte y te lo mostró cargado de color y de luz.
tú y yo, hermana y hermano, no importa dónde estemos, tenemos una lista grande, incontable, de motivos y razones. Hoy ha sido uno de esos para decirle al Señor gracias. Gracias por ser el Dios vivo, por no ser un Dios escondido. Gracias porque has venido, Señor, a caminar conmigo, porque has entrado en mi casa, en mi hogar, porque has encontrado morada en mi corazón, en mi mente. Gracias por escucharme, Señor, y por atenderme, por hacerme la vida bonita y feliz, por colocar personas maravillosas, personas grandes, que son como una fuente de afecto, de cercanía, de ternura, que me han dado su mano, que me han prestado sus hombros, que me han apoyado, que me han sostenido. Gracias por el perdón recibido, del cual no era digno, pero lo recibí, porque tú lo hiciste posible, Señor. Por eso aquí en tu presencia te doy gracias. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Señor Jesús, reconozco delante de ti, aquí en tu presencia, mi pecado, mi imperfección, mi naturaleza, mi condición frágil, débil, de barro, tan fácil de romper y de quebrar. Tantas promesas y compromisos, Señor, que yo he colocado en tu presencia y que los he olvidado. Tantas palabras y promesas que han pronunciado mis labios y que luego han sido un golpe duro de traición. Perdón por todo mi pecado, por el pecado que he cometido yo, porque así lo decidí yo, nadie más. Soy consciente. Me he dejado llevar, Señor, y he preferido la oscuridad a la luz, y he dado espacio a la ira y a la soberbia y al resentimiento, y he dejado que la mentira y el engaño. ¿Cuántas veces, Señor, tú me has llamado, me has hablado, me has enviado razones, mensajes? Y esos no los he querido ni ver, ni escuchar, ni atender. Pero han llegado otros mensajes a las redes, a la pantalla. Han llegado otros mensajes de personas que se han cruzado en mi camino. Y he sido tan fácil, Señor, de dejarme engañar y convencer. Le creo tan fácil a lo que la gente me dice, a lo que los demás me dicen. Me cuesta tanto creerte a ti, Señor, a lo que me dice tu voz, tu palabra. Tantas veces que me han hablado de ti en este altar, Señor. Cuántas voces he escuchado de ti, Señor, aquí en este lugar. Y esas voces se han ido, se han esfumado, se han extinguido, se han borrado. Y guardo con tanta delicadeza voces
que no son buenas, que son falsas, que son equivocadas, que son venenosas, peligrosas, y las he albergado en mi alma y en mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname porque no dudo de tantos y de tantas que han querido hacerme daño y he permitido que me hagan daño. Y he dudado tantas veces de ti. ¿Será que sí? ¿Será que sí estás aquí? ¿Será que sí me oyes, si me escuchas? ¿Será que sí vale la pena buscarte, Señor, y confiar en ti y dejar que tú tomes la orientación y la dirección de mi vida? Lo dudo tanto, Señor. Yo te he despreciado y tú lo sabes. Y te he visto, Señor, y te has cruzado en mi camino, en el hombre, en la mujer, en el que sufre. A esa que he hecho llorar, que he lastimado, que he golpeado en lo más doloroso que es el alma. Bofetadas, Señor, que llevan forma de palabra, que llevan la fisonomía de un insulto, de una calumnia, de un reclamo. Y yo me ufano y saco pecho y he causado dolor y he descuidado lo que a mí me correspondía. Tú me has dado una responsabilidad, tú me has dado, Señor, una pareja, unos hijos, un hogar, un compromiso, un estilo de vida. Tú me has dado una responsabilidad y yo la he lanzado al piso, engañado, manipulado, poniendo mi confianza en el disfraz, en aquello que se lleva el viento. Por eso vengo a pedirte perdón y a decirte que me dejes sentir aquí en el corazón el ardor, Señor, el gozo y el perfume de tu misericordia y de tu bondad. Hermano, el Señor no te condenará, no te rechazará. Abre tu corazón y déjalo que entre en tu vida y dile: perdóname, perdóname, Señor. Destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi soledad, llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Una vez más. Llévate mi tristeza, Señor. Llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. No sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Dile: llévate mi tristeza, Señor. Llévate mi tristeza. Llévate mi soledad. Lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor. Llévate mi soledad.
lléname de tu espíritu y nada más. Ya no quiero seguir igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas. Te abro hoy mi corazón, llénalo de tus promesas. Llévate mi tristeza, Señor. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Y ahora, hermanos, los invito a poner la confianza en Él, en el que no nos defrauda, en el que todo lo puede, en el que te ama, en el que fue a la cruz con dolor para dar la vida por una sola razón, por ti, para que nada te crucifique, ningún dolor, ningún sufrimiento te crucifique, para que ninguna adversidad te crucifique en el madero de la tristeza y de la amargura y de la desesperación. Poner la confianza en Él es dejarte desenclavar por el Señor, donde los problemas y las decisiones equivocadas nos han llevado. Pero Él vino para eso. Él vino para darnos salvación, que es sinónimo de salud. A eso vino Él, a darnos vida en abundancia. Por eso desde aquí, Él está con sus brazos extendidos y sus manos abiertas para levantarte, para decirte que si te dejas llevar sobre sus hombros, serás fuerte. Y no habrá montaña que tú no puedas superar si te aferras al poder de Jesús, a la misericordia del Señor. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que no te olvidas de mí, sabiendo que no te olvidas de mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas, cansado y débil por mis cargas, y siento que en la angustia me perdí, siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que no te olvidas de mí, sabiendo que no te olvidas de mí. Una vez más, si estás cansado, si estás cansado y débil por mis cargas, y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que no te olvidas de mí. Tú me levantas.
sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas sobre las montañas. Hombros, tú me levantas cada día más. Hermana y hermano, es que Él te puede levantar sobre las montañas, sobre la tempestad. El Señor te puede levantar. Créelo así, y así lo sentirás, y lo experimentarás, y lo vivirás. Si crees que el Señor te puede levantar, te darás cuenta que Él no defrauda, porque esa es su promesa, porque su promesa es eterna. Y Él puede levantar tu casa, tu familia, tu hogar, tu vida, tu salud, lo que tú eres, sobre las montañas, sobre la tempestad. Es que si te dejas llevar sobre sus hombros, eres fuerte. Porque el Señor todos los días quiere algo sobre ti, te quiere levantar. No te quiere tendido, arrastrado en el piso, en el fango, en el suelo. Te quiere levantar, porque para eso te creó y te dio la vida. Para eso vino a ti, para eso te marcó con su nombre y con su poder, para levantarte. Para que no te hundas como no se hundió Pedro en el lago cuando tuvo miedo, pero clamó a Jesús y Él le tendió su mano y lo sacó adelante. No te dejes hundir, hermano. No te dejes sumergir en tu miedo, en tu temor, en tu engaño. Déjate tomar por el Señor. No importa que estés cansado, que estés cargado, que creas que es inútil. Siente que el Señor está aquí. Deposita en Él tu confianza, descárgate en Él y dile lo que quieres y lo que necesitas, y el Señor no te defraudará. Una vez más, si estoy cansado. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que no te olvidas de mí. Una vez más. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que no te olvidas de mí. Tú me levantas sobre las montañas. Sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Fuerte soy si estoy sobre sus hombros. Tú me levantas cada día más. Sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad.
estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Les diste a comer, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que tu favor y tu amor sean derramados en mi vida, oh Señor. Con tu poder bendíceme, con tu poder bendíceme. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor Dios, Rey omnipotente,
En tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá pues resistir a vuestra majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de tu pueblo, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra súplica. Levanta el azote de tu justo enojo. Haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y lo continuemos alabando eternamente. Amén. Amén. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Hermanas, hermanos, los invitamos a permanecer para la Eucaristía. En 3 minuticos comenzamos.
ángeles de Dios de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Hermanas, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la Santa Misa, todos los que están aquí presentes, que están desde la hora santa, todos los que están allá en las casas, en las familias, en los hogares, que también estuvieron en la hora santa, bienvenidos todos a la Eucaristía. Vamos a encomendar nuestra intención personal en este día en la presencia del Señor. Los invito a sentarse y unidos en oración, presentarle al Señor las intenciones por las que vamos a orar en esta Santa Misa. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos en el día de su cumpleaños. Gladys Bautista, Paola Carolina Prada, María Nieves Vega de Flores, 78 años, Shirley Vanessa Rodríguez Guerrero, Angélica Rueda Pico, Laura Sofía Jiménez Niño, Ana Gabriela Ardila Zuluaga, Blancanieves Durán Pérez, en Chimbote, Perú, celebrando sus 50 años. Andrés Leonardo Mier Hernández, Álvaro Morales Villamizar, Alejandro Rojas, la niña Melanie Sanabria, 9 años, Mauricio Aragón Herrera, Mariluz Durán Carvajal, Aura Janet Hernández Uribe, Juan Carlos Prada Centeno, en Cúcuta, Luis Emilio Méndez, María Gabriela Flores Tarazona. Que el Señor les conceda el bienestar y la salud en este nuevo año de vida. Acción de gracias por bendiciones recibidas para la familia Pedraza Laguado, para la familia Mejía Laguado, para la familia Rincón Pedraza. Acción de gracias por bendiciones para la comunidad educativa del Colegio Humberto Gómez Nigrinis. Acción de gracias por la salud de Ana Rosa Vega de Figueroa. Acción de gracias al Espíritu Santo por la salud de Arelis Acosta. Acción de gracias a la Virgen de Chiquinquirá y el Espíritu Santo por salud y bendición laboral para la familia Rueda Vargas. Acción de gracias a la Santísima Trinidad por favores recibidos para la familia Panqueva Peñalosa. Acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por favores recibidos para la familia Barragán Rueda. Acción de gracias a la Sagrada Familia por favores recibidos para la familia Granados García. Acción de gracias a la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón por favores recibidos para Ferney Eduardo Cáceres Suárez, en Zaragoza, España. Acción de gracias al Santísimo por favores recibidos para Clara Inés García. Acción de gracias al Santísimo y la Virgen María por favores recibidos para la familia Caballero Carvajal, familia López Caballero, familia Caballero Flores. Oramos por nuestros hermanos enfermos: Nicolás Camargo, Leonarda Palomino, Gerson Vargas Barón, Gerardo Vargas Barón, Luz Estela Rodríguez Moreno, Jorge Carreño, la bebé por nacer Ana Lucía, José Ricardo Farfán Duarte. Que el Señor escuche sus oraciones, las de sus familiares, y les conceda la salud. Al Señor de los Milagros por la salud de Sergio Antonio Torres Vargas, a Dios y la Virgen por la salud de Gerardo Mantilla Mora. Oramos por salud, bendición y protección para Javier Castillo y familia, para los hermanos Almeida Barón, para la familia Flores Vega, para Caterín Líbano Gómez, para la Policía Nacional, para Orlando Gudelo Rey, para la familia Ospina Viloria, para Ivor Enrique Sierra Vera. Al Señor de los Milagros por salud, bendición y protección para Edgar Tarazona. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe por salud, bendición y protección para la bebé
María José Albarracín Jaimes, al Sagrado Corazón de Jesús por salud, bendición y protección para María Antonia Galvis de Mantilla y familia, al Señor de la Misericordia por salud, bendición y protección para Margarita Vargas, a Jesús Eucaristía y el Señor de los Milagros, por salud, bendición y protección para Elisa García de Granados, a la Santísima Trinidad por salud, bendición y protección para Sergio Andrés Mier Ríos, a la Virgen del Carmen por salud, bendición y protección para la familia Camacho Castillo. Oramos por salud, bendición y prosperidad en el matrimonio de Yarledi Román Duarte y Luis Hernando Vaca Solano, por bendición y protección en el viaje de Ludwin, Lisette y Camilo, al Sagrado Corazón por bendición y protección en el viaje de la familia Porras Caicedo. Oramos a Dios Todopoderoso por bendición y prosperidad para Lina Vanessa Espinosa López, el negocio Uniformes Eslor, Finca El Quindío, la empresa Declaramos Asesores de Impuestos, la inmobiliaria Espinosa Rico. Oramos por salud y bendición laboral para Óscar Andrés Rincón Chaparro, por salud y bendiciones laborales para la familia Vera Marín, a Dios, la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo, por la salud y bendición laboral para la familia Moreno Pérez, a la Virgen de Guadalupe por protección y bendición académica de Iris Teresa Luna Dueñas, al justo juez por las intenciones de Abelardo Ortiz Rodríguez, a la Santísima Trinidad y el Padre Celestial por las necesidades de Jonathan Camilo Huitrago Medina. Oramos por todas las almas a intención de Raquel Argüello, Carmen Cecilia Ríos Merchán, familia Barajas Soto, familia Panqueva Peñalosa, una devota, familia Pinzón Romero, Paulina Herrera, familia Vesga Pedraza. Oramos por nuestros hermanos difuntos, Edgar Carvajal Cárdenas, segundo día novenario, Gloria Esperanza Roa Rey, tercer día novenario, Zoila Rosa Suárez de Arias, cuarto día novenario, Flor María Rangel, cuarto día novenario, Pedro Jesús Valero Soto, quinto día novenario, Saturia Bedoya de Aguirre, quinto día novenario, Horacio Mantilla Mantilla, séptimo día novenario, Marta Zoraida Esteves de Ortiz, séptimo día novenario, Lola Tarazona de Villamizar, octavo día novenario, Bernardo Fuentes Patiño, María de los Ángeles Ramírez de Soto, Leonor Morales de Carrillo, William Fernando Cristán Chocala, Eduardo Rueda Villamizar, Germán Gómez Santos, Edinson Mauricio Ropero Naranjo, Nelson Vidal Ropero Naranjo, Rafael Peñalosa, Flor de María Rangel, Gustavo Guarguatí Tavera, Elías Correa Aguilar, María del Tránsito Rodríguez, Luis Flores, Rodrigo Tarazona Tarazona, Pedro Julio Patiño, Alba Luz Ayala Díaz, Luis Alberto Rodríguez, Víctor Julio Sandoval Liscano, Ana de Dios Suárez, Diana Paola Serrano, Hermelinda Barragán Ayala, Luis Alberto Rodríguez, César Augusto Grimaldos Mariño, César Giovanni Plata Lizarazo, Gladys Vargas de Díaz, Víctor Julio Ortiz, Tránsito Rodríguez, José Miguel Jaime Lizarazo, Arnulfo Patiño Caballero, Joao Aldair Mantilla León, María Margarita Arias, José Alejandro González Martínez, Querubín Santos Ortiz, Edelmira Mesa Sánchez, Roberto Meneses Meneses, Luis Enrique Rodríguez Montenegro, Misael Cote Suárez, Clemente Lamus Lamus, Jacinta Rodríguez Suárez, Mario Beltrán Forero, Sara García de Beltrán, Isabel Pinilla Yaya, Ana Rosa Pinilla Yaya, Marco Aurelio Ariza Mateus, Saturnino Rodríguez, María del Carmen Martínez, José Vicente Céspedes Mantilla, Margarita Aceros de Céspedes, Marta Janet Martínez, Ana Joaquina Aldana de Santos, Gregorio Argüello Villamizar, Sandra Milena Viviescas Torres, Medardo Montañez, Teodolinda Prada de Montañez, José de Jesús Antelis Flores. Que el Señor le conceda la Pascua eterna a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, la paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En la presencia de Jesús, reconozcamos nuestros errores y pecados y dejemos que Él nos libere, nos sane y nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures los dones creados y para que conserves lo que restauras, en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Nahum. Los pies del mensajero que proclaman la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumpla sus votos. Que no pasará más por ti el perverso. Se acabó la destrucción. Pues restaura el Señor la dignidad de Jacob y de Israel. Los desoladores lo habían asolado. Habían destrozado sus sarmientos. Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín, ruido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballos, brinco de carros, asalto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres sin fin. Tropiezan en cadáveres, echaré sobre ti inmundicias, te deshonraré públicamente. Todo el que te vea huirá de ti diciendo, Nínive está devastada. ¿Quién te compadecerá? ¿Dónde encontraré? ¿Quién te consolaré? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora miren, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. Yo doy la muerte y la vida. Presencia, soy como tú me ves,
bajas a mi miseria, me llena de tu paz. Indigno de tus dones, mas por tu grande amor, tu espíritu me llena, gracias te doy, Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con gloria de su Padre, de entre los ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hay dos maneras de vivir la vida, para ustedes y para mí que somos creyentes: con Dios o sin Dios. Podríamos decirlo dejándonos llevar por la ley de Dios o por la ley del monte, como la canción del difunto Vicente. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús dice: mire, yo tengo una propuesta, yo tengo un sello, un escudo, una identidad, que es la cruz. Y el que quiera vivir como yo le propongo, como yo le digo, como yo le sugiero, como yo le aconsejo, pues que se eche la cruz al hombro. ¿Qué es la cruz? Es una decisión, es una actitud, es un compromiso. Yo no haré nada malo que le haga mal a nadie. Esa es la cruz. Siempre que predicamos de la cruz nos escuchan decir lo mismo: la cruz no son las cosas duras de la vida, como uno que dice: esto es mucha cruz. No, mijo, es que eso es mucha cruz, es que tantos años con esta cruz. No, eso no son las cruces. La cruz no son los dolores, los sufrimientos, las cosas difíciles de la vida. La cruz es una decisión, es una actitud, un compromiso que uno da, que uno dice: no le voy a hacer mal a nadie, no le voy a hacer daño a nadie, no voy a lastimar a nadie, y al primero que no le haré daño, que no le haré mal, que no voy a lastimar, es a mí mismo. Ni mi cuerpo, ni mi salud, ni mi integridad, ni mi dignidad, no le voy a hacer daño a eso. Y una vez que yo tomo esa decisión, entonces a usted, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mi hija, ni a mi hijo, ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi vecino, ni a mi vecina, ni a nadie, yo le voy a hacer daño, ni de palabra, ni de obra, ni de intención. Y con eso estoy diciendo que estoy honrando a Dios. Hermano, eso parece fácil. Póngalo en práctica para que vea el tamaño de cruz que usted se echa encima. Pero entonces uno dice: no, tampoco. A ver, padre, el que escogió ser cura fue usted. Usted quiso echarse esa cruz. Pues usted, a mí perdóneme, pero no, es que yo no soy santo. ¿Yo acaso soy ermitaño, soy monje, soy monja? No, tampoco. Bueno, es culantro, pero no tanto, padre. A ver, entonces usted prefiere salvar su vida de la cruz.
No, no, a mí tampoco. Es decir, uno pasase toda la vida ahí, si uno tiene, como decíamos anoche, uno tiene sus anhelos, padre, y uno tiene sus ilusiones, y uno tiene sus antojos, y eso tampoco le hace mal a nadie, padre. Es que usted es muy exagerado. Entonces, ¿usted quiere salvar su vida de la cruz? Y como quiere salvar su vida de la cruz y vivir de acuerdo, como decía anoche, le decía Jesús a Pedro, pensando como los hombres, entonces usted quiere salvar su vida. Es decir, que no le toque una vida tan dura, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio. Es que eso de ser sincero y eso de ser honesto, eso es muy bravo, padre. Esta mañana, así como está la iglesia llena de adultos, esta mañana estaba la iglesia llena de jóvenes. Porque nosotros los viernes le celebramos a los colegios. Hoy vino el colegio Humberto Gómez Nigrinis. En la mañana estaban los grados superiores. Al mediodía, los grados más pequeños. Y les predicaba de ese mismo evangelio a los jóvenes. Y yo que les decía a los muchachos, muchachos, no tienen que ser adultos. No, ustedes tienen 14 años. Tienen 15, 16 años, 17. Ustedes no tienen que comportarse como yo. Entonces, los jóvenes, ¿cómo son? Brincones, enérgicos, alegres, aventureros, ambiciosos, soñadores, todo. Sean así, porque si no son así, no son jóvenes o son bobos. Pero lo más normal de un joven es que sea así, es que sea soñador, es que sea inquieto, es que sea aventurero, es que le guste la energía y que le guste el ruido y el movimiento, todo. Pero muchachos, nunca, nunca mediocres, perezosos, irresponsables, rebeldes, necios y corruptos, nunca. Eso nunca. Eso es para niños, jóvenes, adultos, a todos. ¿Por qué? Porque eso, en lugar de salvar la vida, ¿qué pasa? Nos la hace perder. Que esa es la gran enseñanza del evangelio de hoy. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mire, anoche, me traen el celular, por favor, que está por allá. Anoche yo hablaba sobre la vida del hogar, basado en un texto que muchos de ustedes seguramente vieron en la transmisión, donde Jesús se puso a hablar de la cruz. Y entonces San Pedro lo escuchó y le dijo: ¿cruz? No, de ninguna manera, Señor. ¿Sufrimiento? ¿Esfuerzo? ¿Sacrificio? ¿Dar la vida? No, 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 de ninguna manera. Eso no le puede pasar a usted. Y Jesús le pega, le pone la mano en el pecho y lo empuja y le dice: quítese de aquí, Satanás, usted me estorba. Usted piensa como los hombres, usted no piensa como Dios. Y entonces yo anoche le predicaba, a muchos de ustedes que lo recuerdan, que a todos en la vida se nos presentan estorbos en el camino, obstáculos. ¿Sabe cuál es el estorbo que a usted se le presenta en el camino? Ese amigazo que usted tiene, esa amigaza que usted tiene, ese parcerazo que usted tiene, ese hombre o esa mujer, no, lo mejor que le ha pasado en su vida, qué amigo, qué amiga, y lo seduce al mal, lo seduce a la mentira, y abandonar la cruz por salvar su vida. Conclusión, ¿en qué termina usted? Perderá la vida. Les voy a leer un mensaje que me mandaron anoche, felizmente. ¿Alguno de ustedes alcanza a leer el número? Felizmente no, no lo alcanzaron a leer. Bien. Y se lo voy a leer porque la persona me mandó el mensaje anoche a las 8:28 de la noche, es decir, después de la misa. Y me dijo: Padre Alejo, le mando este testimonio de mi vida. De pronto le puede servir a algunas parejas del retiro. Dentro de 8 días yo voy a estar en el retiro de parejas. Le voy a pedir que me perdone, yo digo el milagro, pero no digo el santo. Mire el testimonio de esta mujer. Padre, yo me casé muy joven, dice la muchacha. Yo me casé muy joven. Tuve un matrimonio
no les voy a decir de cuántos años, porque usted empieza, ay, sería, ay, esa fue mi prima. Claro. Ay, sería la vecina, ustedes con esa viveza que tienen. Tuve un matrimonio de bastanticos años. Con decirles que no fueron, no les digo, ustedes son muy vivos. Pero fueron bastantes años, aquí él ya dice cuántos. Con muchas dificultades, necesidades, problemas y pobreza, pero con mucho amor. Oiga eso tan bonito. Tuvimos un hogar con problemas, dificultades, adversidades, pobreza, pero con mucho amor. Y cuando ya nos levantamos y estábamos bien, él le escribió así: apareció la diabla, como dijo usted en la misa, y se le metió en la vida a mi esposo. Ahí no dijo la verdad. Ella no se le metió al esposo en la vida. Eso no es cierto. Padre, es que se me metió una mujer en la vida. Es bobo. Usted no se deja tocar la cara de nadie. Ahora sí va a dejar que se le meta una mujer allá. Mentiras. Usted la vio y dijo: venga para acá, mi amor. Mire, todo mi corazón es para ti. Como la canción del difunto Diomedes Díaz: todo lo que yo trabajo, todo es para ti. Ese es el marido infiel. No para la esposa y no para la otra. Apareció la diabla, como usted dijo en la misa, se le metió en el corazón a mi esposo, y mi esposo nos abandonó, se fue con ella, ya hace varios años. Ahora él está viejo y enfermo, muy enfermo, padre, está muy mal. Pues la señora, padre, nos llamó y nos dijo que vayamos a recogerlo, porque ella no lo va a cuidar, y que si nosotros no lo recogemos, ella lo tira a la calle. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Salvó su vida de esa pantera de esposa que tenía? ¿Salvó su vida de ese hogar? Esa mujer ya, eso ya no sabía nada. De unos hijos, salvó su vida y se fue con esta otra, que seguramente era más joven y era un bizcocho. Y resulta que a lo que se envejeció y se enfermó, ya usted no me sirve, para la calle, como dice la canción. Vengan a recogerlo, porque si no yo lo lanzo a la calle. Como para uno encontrarse a ese tipo, leerle el mensaje y decir, como decíamos cuando yo estaba en la escuela, y un chino por ahí que no le caía a uno bien, se caía y se rajaba la cabeza y uno le decía: chupe. ¿Se acuerdan? Uno le decía: chupe. Oiga, como para decirle a ese hombre eso: chupe. Y esto es para usted que quiere salvar su vida, y para salvar su vida se piensa alejar de la iglesia. Y para salvar su vida se piensa alejar de su familia y de su casa. Y para salvar su vida, entonces usted piensa abandonar su estudio, su trabajo. Y para salvar su vida, entonces usted piensa irse a echar por allá una voladita, una noche de humo, de discoteca, de parranda, de sinvergüenzura. Y para salvar su vida, entonces un aliciente. Y para salvar su vida, piensa ir por allá donde un tipo que le adivina la suerte y que tiene un poder especial. Y usted no se está dando cuenta que le está vendiendo el alma al diablo. Y el diablo cobra, pero bueno, es al único que no se le olvida quién le debe. Hermano, eso es salvar la vida. El que quiera salvar su vida sin la cruz, la perderá, dice el Señor. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿Quién es el que pierde la vida por mí? El que prefiere renunciar al pecado, al vicio, a la mentira, a la soberbia, al odio, al resentimiento, al engaño, a lo que sea. Por Jesús, ¿qué pasa? Se salva. No solamente en el cielo, salva su vida, salva su hogar. Yo les he contado a ustedes de un testimonio bonito de los que yo escucho, por ejemplo, de las personas que se liberan del alcohol. Cuando yo estaba en la Mesa de los Santos, una vez quise fundar allá Alcohólicos Anónimos, porque había por ahí algunitos que les gustaba el guandolo y por tanto pues no les alcanzaba el mercado.
y la plata para el mercado. Y entonces llevé un señor que había estado durante más de 30 años en el vicio del alcohol. Por el alcohol perdió el trabajo. Puedo decir eso hace ya 20 años. Era mecánico. Y por la borrachera perdió el taller. Perdió el carro que tenía, la camioneta esa donde cargaba todos los repuestos y todo eso. Perdió la familia, perdió la esposa, perdió los hijos, perdió todo. Hasta que alguien lo llevó un día a Alcohólicos Anónimos, a un grupo de aquí de Piedecuesta. Hay mucha gente que va a Alcohólicos Anónimos allá y a uno no le sirve, pero para nada. Pero muchos han salvado la vida, los que lo toman en serio. Y este señor fue, después de 30 años de borrachera, pero tras borrachera y perdió todo, fue al grupo y cuando fue a la Mesa de los Santos, hacía como unos 10 o 15 años, estaba libre de alcohol, y él me decía: padre, las ganas de beber a uno no se le van. A mí no se me van las ganas de tomar, lo que pasa es que se fortalece la voluntad. Y entonces uno es capaz de decir no. Y me decía: padre, bueno, yo le dije, bueno, y además de dejar el alcohol y que ahora le rinde la plata, ¿cuál es el testimonio? Dijo: padre, recuperé mi esposa, recuperé mis hijos, recuperé mi trabajo. ¿Qué le pasó a ese hombre? Lo contrario de esta joya. Él prefirió perder su vida por Jesús. ¿Y qué pasó? Salvó su vida, salvó su casa, salvó su hogar, salvó su trabajo. Conclusión, hermana y hermano, podemos vivir con Dios o sin Dios. Esto no es para viejos ni para casados. Esto es para niños, jóvenes o adultos, para usted o para mí. Podemos vivir por la ley de Dios o la ley de la selva. Sálvese quien pueda. Si usted, la cruz le parece muy dolorosa, entonces usted quiere salvar su vida, la perderá, tenga la plena seguridad, la perderá. La historia de este hombre es la historia de muchísimos jóvenes, muchísimos niños, muchísimos hombres, muchísimas mujeres, muchísimos hogares. Pero la historia del que les cuento, del Alcohólicos Anónimos, también es la historia de muchos jóvenes, de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchas parejas, de muchas familias que prefirieron perder muchas cosas y por Cristo salvar su vida. Así sea. Pongámonos de pie, vamos a orar. Los invito a inclinar la cabeza, cierre sus ojos. Dígale: Señor, en esta noche yo te doy gracias por la alegría, el gusto de estar aquí, Señor. Gracias por darme tu palabra que me orienta, que me instruye. Gracias por enseñarme que la cruz no es más que una llave que abre un cerrojo y que abre una puerta a una vida libre, a una vida de bendición. Gracias por enseñarme que la cruz es un estilo de vida, es una actitud, es una manera de ser, de actuar, de pensar, de decidir, que no es fácil, que no es muy placentera, pero que es segura. Y por ese camino yo conquisto lo que tú conquistaste con la cruz, Jesús: la gloria, la resurrección, la plenitud, la salvación de mi vida. Dame ese valor, Señor. Da valor a este niño, a este joven, a este hermano, a esta hermana, a este hogar, a esta pareja. Ayúdanos a ser capaces de perderlo todo, aquello que nos ambiciona y nos seduce. Por seguirte a ti, Señor, y siguiéndote a ti, salvamos todo, salvamos la vida. Alcanzamos a saborear el cielo, ese de la eternidad, saborearlo aquí en la tierra, y dándonos cuenta que contigo es posible llevar una vida distinta y mejor. Gracias, Señor, por estar siempre con tu bendición sobre mi vida, por este día. Por bendecirme tanto en este día, Señor. Por tenderme de manera grande y abundante tu mano. Por colocar esa luz inmensa en mi camino. Pongo toda mi confianza en ti, Señor. Amén.
ofrecemos la vida y el amor. El llanto de los niños que imploran tu perdón. Te ofrecemos la mañana del maestro al despertar. El susurro de una madre que grita libertad, libertad de sentir y de pensar, libertad de amar, libertad de sentir y de pensar. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en el amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Levantaré mi alma a ti, oh Dios. Levantaré mi alma, oh Dios mío. Fortaleza tú me das, y a pesar de las tormentas, tengo paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Gracias, Señor, por la vida de este grupo de hermanos y hermanas que hoy están cumpliendo años. Bendícelos abundantemente, Señor. Dale vida, bienestar y salud. Recibe la acción de gracias de todos estos hermanos y sus familias que reconocen tu misericordia en sus vidas y te encomiendo la salud de los enfermos. Cúbrelos de poder y bendición, Señor. Dale sanación, salud y bienestar. A todos los que te invocan hoy pidiendo salud, bendición y protección para ellos y sus familias y proyectos. Y te encomendamos a nuestros amigos y familiares que han fallecido, porque ellos en sus vidas te invocaron, te buscaron, te amaron. Ahora en tu presencia, Señor, tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, usted empieza a perder su vida cuando lo primero que saca de su vida es Dios. No es que deje de rezar, es que saca a Dios, porque hay muchas veces a uno le pasa que uno sí reza, pero no sé a quién. Porque es que usted le reza a Dios cuando reza convencido de que Dios está vivo, lo está escuchando y es poderoso. Lo primero que hace una persona es alejarse de Dios, es lo primero. A mí no me hable de eso, porque Él quiere salvarse y va derechito a perder su vida hacia el abismo. Por eso nunca pierda su fe, nunca pierda su confianza, nunca se aleje de Dios, nunca deje de invocarlo y verá que nunca perderá la luz. Vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, danos la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente,
Te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Y te dejo ganar. Me
me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte: te doy el control. Cantemos todos. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Hermanas, hermanos, muchas gracias por estar aquí presentes en la celebración de hoy, la hora santa, la misa, todos los que han participado allá desde las casas. Gracias al Canal 8, a Guanevisión, a Digitel, por regalarnos la transmisión en vivo, en directo de esta celebración y llegar a cualquier lugar del mundo donde están ustedes allá participando. No olviden que el WhatsApp de la oficina para solicitar sus intenciones para mañana en la noche y el domingo es 322-776-4699. Y el personal mío, 311-848-8148. Mañana sábado en la noche, Dios mediante, al terminar la misa de 7, haremos la bendición de los sacramentales para quienes acostumbran allá en sus casas a tener agua o una veladora, una imagen, un rosario, una manilla, un escapulario. Con mucho gusto mañana haremos la bendición de los sacramentales. Encomendemos nuestros amigos y familiares difuntos a la misericordia de Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Encomendamos a la Santísima Virgen las intenciones de todos, la vida de quienes están cumpliendo años, la salud de los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don del cielo y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un abrazo. Linda noche para todos. Salva, feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada, unidos a todos los
cantos nuevos, cantamos al Dios que nos ama.